Muy buenas a todos y bienvenidos a tu canal de pesca Patolances TV. Hoy tenemos vídeo tutorial y es que los black bass empiezan a estar activos, estamos en primavera y es un buen momento para empezar a localizar los peces. Uno de los mejores localizadores de peces de black bass pues es el spinner bite, ¿vale? Entonces, aquí tengo varios, ¿vale? Aquí tengo varios y vamos a hablar de spinner bite. Quédate y lo ves. Pero melón, ¿eh? Sí. Vaya con la spinner, ¿eh? ¿Cómo ha querido entrar? Bien, para hablar de spinner bait, lo primero que tenemos que hacer es ver exactamente en qué consiste, de qué se trata, de qué se compone, ¿vale? Un spinner bait, como digo, es uno de los señuelos más versátiles que existe en el mercado y básicamente os voy a enseñar un poco en qué consiste, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, se compone, son dos alambres generalmente en forma, bueno, pues de V, ¿vale? En una de ellas llevaría, bueno, pues unas cucharillas o palas, que dependiendo de la forma, ahí lo estáis viendo cómo gira, ¿vale? Dependiendo de la forma, pues pueden profundizar más o menos, pueden emitir más o menos vibraciones, ¿vale? En este caso, esta de Gecko tiene doble willow, ¿vale? Para la doble willow. Luego llevaría un sistema de contrapesos aquí, unas ruedecitas, ¿vale? Unos circulitos, unos contrapesos, que es lo que le hace girar también y darle, bueno, pues también un poco más de movilidad, ¿vale? Aquí es donde iría enganchada nuestra línea, ¿de acuerdo? Y en esta otra parte del alambre lleva la cabecita plomada, que estáis viendo ahí, esta en este caso acaba en forma de rana, ¿vale? Unos faldillines, que es lo que, bueno, pues hacen que los black bass, los lucios, nuestros depredadores, bueno, pues se pongan nerviositos y reaccionen, que den, bueno, pues mucha movilidad dentro del agua. Y un anzuelo, ¿vale? Ahí estáis viendo el anzuelo también. Bueno, en este caso, bueno, pues tiene una peculiaridad bastante singular que luego veremos, ¿vale? Otra de las cosas que quiero que sepáis, para quien no lo sepa, es lo que imita realmente un spinner bait. Un spinner bait lo que imita es un cardumen de pez pasto, sean alburnos, boguitas, sea lo que sea, dependiendo del escenario en el que nos encontremos, ¿vale? Lo que hace, bueno, pues este señuelo con las vibraciones y con los destellos que emiten sus palas, bueno, pues es imitar, pues eso, pues varios peces pasto, ¿vale? ¿Cómo y cuándo trabajar los spinner bites, ¿vale? Como os decía antes, los spinner bites, bueno, pues es uno de los señuelos más versátiles que existen, ¿vale? Los puedes trabajar en muchas profundidades, bueno, los hay también de diferentes pesos, con diferentes tipos de cucharilla o pala, que hace que profundice más o menos. Entonces, bueno, yo puedo enseñar pues una muestra de 2, 3 que tengo por aquí, ¿vale? Y además de, bueno, pues enseñároslo, vamos a verlos también un poco en acción de pesca, ¿vale? Tanto en orilla, como en embarcación, como en pato, este señuelo funciona. Y, bueno, lo podemos hacer funcionar en cualquier estación del año, ¿vale? Tanto invierno, primavera, verano, otoño. Uno de los señuelos, como os digo, más versátiles, ¿vale? Vale, vamos a centrarnos principalmente, bueno, pues las diferentes partes, como os decía, del spinner, ¿vale? En este caso, bueno, una pala, las palas doble willow, ¿vale? Pues son las que se mueven con mayor rapidez, ¿vale? Dentro del agua, profundizan más que las colorado. Ahora vamos a ver otra spinner con pala colorado, ¿vale? Esta pala, bueno, es para trabajar principalmente capas más profundas porque, bueno, profundiza un poquito más y con mayor velocidad, ¿vale? Emite algo menos de vibración que esta otra, por ejemplo, que estáis viendo aquí. Como estáis viendo, la pala es mucho más, la palita es mucho más voluminosa, vamos a decir, ¿vale? Y emite, bueno, pues también más vibración, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Al moverse dentro del agua, pues, bueno, emite bastante más vibración que una pala willow. Esta sería la pala colorado, ¿de acuerdo?
cuanto a pesos, los pesos, pues aquí tenemos por ejemplo esta de Gecko, ¿vale? Estoy viendo ahí en el monitor, esto lo tendríamos en media onza, tenemos en un cuarto de onza, más chiquititas, pues en tres octavos, bueno, hay de diferentes pesos, diferentes gramajes, ¿vale? En cuanto al color también de... En cuanto al color también, bueno, pues de las palas, bueno, pues las tenemos de diferentes colores. Generalmente, bueno, pues las más habituales suelen ser estas, pues plateadas o plateadas y doradas, dependiendo también, pues para el momento del día, etcétera, ¿vale? ¿Cómo utilizarlas, vale? ¿Cómo utilizar los spinner bites? Los spinner bites, como os decía al principio de vídeo, es un señuelo que es súper versátil, ¿vale? Lo puedes utilizar casi en cualquier momento del año. Es un localizador de peces, como decía también. Y bueno, pues básicamente lo puedes utilizar. La gente lo solemos utilizar, bueno, pues cuando se levanta un poquito más de aire, que se riza un poquillo el agua. Bueno, pues este señuelo funciona bastante, bastante bien. Sería, bueno, pues lo más habitual sería utilizarlo, bueno, pues con aire o cuando se levanta una briznita de aire. Bueno, aunque hay quien lo usa en cualquier situación, ¿de acuerdo? Más cositas interesantes, como os decía antes, bueno, las diferentes palas pueden ir de diferentes colores. Aquí tenemos esta de Gecko, que es en, bueno, las dos palas doble willow en metal, ¿vale? Luego aquí tenemos esta pala. La tenemos en dorado y plata, ¿vale? Bueno, aquí estas también las tenemos en plateado, bueno, también las tenemos en negro, bueno, las hay de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas, como os decía antes, para adecuarlas a diferentes condiciones, ¿vale? De pesca, ¿vale? Vale, muy, muy rápidamente hablamos de los colores de los spinner, ¿vale? En general, ¿vale? Siempre en general, bueno, pues colores más naturales, más imitación de sad, más tipo chartreux, bueno, pues sería para escenarios pues con las aguas muy claras, ¿vale? Muy claritas, como este, por ejemplo, o este otro, ¿vale? Y colores, bueno, pues un poco más oscuro, más picando a rojo, más picando a negro, más picando a azul y negro, más, bueno, pues de ese calibre, bueno, pues como este, por ejemplo, pues serían para aguas un poco más tomadas, un poco más marrones, más chocolate, un poco más verdosas, ¿vale? Pues simplemente, pues una cuestión de un detalle para que tengáis en cuenta, y bueno, eso es una cuestión lógica, ¿vale? Este tipo de colores un poco más oscuros, bueno, pues también hacen un poco más de sombra, ¿de acuerdo? Y cuando las aguas están tomadas, pues ayuda también a que, aparte del tipo de pala y de la propia vibración que ya emite por sí el spinner, ¿vale? Pues ayude también a hacer un poco más de sombra dentro del agua, ¿vale? Y estos otros, bueno, pues serían colores un poco más, como decía antes, un poco más naturales, bueno, pues ayudaría a dar una apariencia más realista, ¿vale? De lo que sería, bueno, pues ese cardumen de pez pasto, ¿de acuerdo? Vale, todo esto está muy bien, todo esto está guay, pero yo, Samu, lo quiero ver funcionar. Vale, pues vamos a meter un par de vídeos, un par de secuencias o tres en diferentes situaciones que ya he tenido con anterioridad de pesca, alguna situación tanto de orilla como de embarcación que alguno de vosotros ya habéis visto, como de pato, para que veáis que este tipo de bueno, pues señuelo que puedes utilizar en recogida lineal, en dientes de sierra, etcétera, bueno, pues este tipo de señuelo funciona, ¿vale? Vamos a ello. Ya, tío, pero es que, tío, he buscado, tío, y no encuentro, ¿sabes? No encuentro nada. ¿Buscas carcasa, refrigeración o...? Ya. ¡Olí! ¡Hola, chaval! Torete. El melón, ¿eh? Sí. El melón. Pero melón, ¿eh?
entrar. No lo veas, ¿no? Chale, chaval. Ahí va primero. Pues no es malo tampoco, ¿eh? Así todo de grande. Sí, es fuerte, está fuerte. Vaya vas. Vaya vas. Con las pines. Vamos. Justo acababa de poner esa spinner, que tiene una peculiaridad. Ahí está. Mira, te quería comentar esta spinner bite, ¿vale? Si te fijas, esta spinner bite viene con su doble pala, ¿vale? Que hasta ahí es todo normal. Su curva, su formita de rana. Ahí tienes una ranita. Yo en este caso le he puesto un tráiler de SAD, ¿vale? Y luego tiene una peculiaridad, y es que el anzuelo, no sé si se puede apreciar, ¿vale? El anzuelo se mueve. ¿Esto para qué vale? Pues muy fácil. Muchas veces cuando entra un bass, un lucio, a una spinner bite, muchas veces se suelta al hacer palanca. Y al dar el salto o al girar el mismo pez dentro del agua, se suelta porque esto es rígido, ¿vale? Y en este caso, esta spinner bite es de Gecko, ¿vale? En este caso, esta spinner bite, pues como estáis viendo, es completamente móvil, ¿vale? Lo puedo girar como me da la gana, ¿vale? Y eso estoy segurísimo de que, bueno, pues me ha facilitado también la clavada, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir dándole otra oportunidad. Bueno, ya hemos visto, ya habéis visto, bueno, pues que estos spinners, bueno, pues funcionan en diferentes estaciones, funcionan en diferentes momentos del día.
Espero que el vídeo pues os haya gustado, os haya servido de ayuda para aquellos que no conocierais todavía este señuelo y para que los que lo, ya lo conocierais, bueno, pues tengáis alguna noción un poco más, bueno, un poco más didáctica, vamos a decir, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado, como siempre, le das al like, te suscribes al canal si no te has suscrito todavía, que es muy importante para mí, y nosotros nos vemos en el siguiente. ¡Chao!